Bienvenidos a un nuevo episodio de Soy Fan. Yo soy Jorge Blanco. Yo soy Steffi Caire. Yo soy Jerry Velázquez. Y hoy hablaremos de BTS. Uh, smooth like butter. Además, es un. Un fandom súper importante el que tienen ellos, el ARMY. De los es más grandes que hay. De Gigante. los más grandes, una cosa a la que temerle incluso. Sí, <laughs> claro. Que quieres de amigos, no de enemigos. Exactamente, es no te metas con... Todo lo que hablemos hoy puede ser... Eh, este en contra. Aquí dirías, no te metas con mi cucu, no, no te metas... Con mi ARMY. Con mi con mi Army. ni con mi BTS. Yes. Sí, cabe no. mencionar para qué. Disclaimer, no cabe mencionar que aquí... No somos tan conocedores, hemos investigado, conocemos algo, pero no a fondo como un army. Y en inmediatamente todos los del army no, eliminar. Pero vamos a hablar justo de las cosas que nos llaman la atención, lo que nos gusta y de lo que hemos encontrado, que también ustedes nos den si es cierto, no sé qué me pasó. O sea, está padre también saber sus comentarios como army. ¿Qué es ser fan de BTS? ¿no? Y qué es BTS? O sea, empezando con el nombre, ¿qué significa BTS? porque también los conocen como Bangtan Boys y se formaron en el 2010 y está compuesto por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. Espero haber dicho esto bien, porque si no, Te tengo miedo de ¿no? <laughs> decirlo. Cancelado. Sí, 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 Cancelado sí. para siempre y son muy talentosos. Muy. Este movimiento K-pop, ustedes cuándo recuerdan eh, empezar a registrarlo? Yo cuando, cuando... Pues César y Fabi y Cristóbal hablaban de. Sí, de amigos nuestros. Fue en 2017, por ahí. Por 2007, ahí. 2007, 2008. No, no ¿cuál? mucho. Ah, decir, perdón, me hablé mal. 2007, 2008. Entendí cuando 17. nosotros empezamos a registrar este Auge, por... Sí, un por poquito. Super Junior, todas estas bandas que ya estaban hacia full en esos tiempos. Yo, yo me ac acaba de Super Junior. Me acuerdo mucho de 21, mm. este, que yo tenía un amiguito, muy amiguito, saludos, eh, brasileño. Que a él le encantaba 21. So y wow. había una canción de 21 que no. se llamaba Fire. Y el coro iba. Eh, 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 21". Y me impresionaba mucho los visuales, el estilo de los videos, el look, uh -huh. las coreografías. Uh -huh. También, ¿sabes qué banda de K-pop eh, salió tal vez un poquito antes? Estas que cantaban. I got nobody, nobody but you. I ah, got sí. no ¿Cómo you? se llaman? Oh, No me acuerdo exactamente. Me recordaste que yo fui un poquito parte de un escándalo de una banda de K-Pop. ¿De qué estás hablando? Sí. A ver. Ubicamos. Que tenemos que poner aquí para que lo vamos vean. Vamos a ponerles, para que lo vean, les vamos a pasar aquí el link con el video, pero salió Violeta y salió la canción de León que uh -huh. se llama Voy por Ti. Hay una canción de Super Junior no me acuerdo bien la, la, el nombre de esta canción, que empieza idéntico. Tan, 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 ¿Sí? tan, tan, tararara, y Super Junior es tan, 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 taran, tan, 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 tan. Video. Es por momentos que parezco invisible. Y ya, lo siento porque en este caso yo no sé qué fue coincidencia o no, yo no escribí la, mi canción de no. León, la, la canción de León yo no la escribí ni la produje, no sé qué habrá pasado. Hay varias canciones de Disney sí. que se parecen a otras cosas. Sí. Se basan en, se, se, inspiran, se inspiran en... Se inspiran en, o sea, la de Highway, si usted ahí en casita se acuerda de Rodando la aventura Highway, la primera... Serie de Disney Channel en este español, bueno, en Latinoamérica. Sonaba no es... Friends. Ajá, empezaba como. Sí. No sé si era exactamente no, así, pero era. Y no sé qué son Algo así. Algo así. algo así. Casi igual, y hay, hay varias. Así vale. de Disney, que es como. Mmm, hmm. Esto suena. ¿Coincidencia o trampita? Sí, sí, no, sí, sí. sí. Coincidencia bueno. o ilegalidad. <laughs> ya sé. Qué Aparte loco. es loco porque alguien puede hacer eso y decir, no, en el compás tal cambia. Y es loco porque hay un número de compases en música que si no cumples ese número, ya no es este, copia. Sí, como un número de notas consecutivas. Sí. Eh, uh -huh. Que si son iguales, o sea, das de cuenta. Si yo hago una canción que dice. Es, yo estoy super contento ahí ya claro. ya no son Exacto. las mañanitas no claro, ya, ya claro, cambió claro. sí claro. así que en resumen bueno pasó amo Super Junior me gusta mucho lo que hacen así que un beso y una disculpa porque, pues, no sé, y... <laughs> un beso. Pero un beso eso, a los fans y, y a ellos. Besitos. beso Un donde quiera que estén. No, besito pues sí, o sea, a los no. Los chavos fue. de Super Junior. Sí, de parte y obvio de. Lo van a o sea, ver. Yo me enteré. Pues algunos, algunos fans de Super Junior lo van a ver. Super Junior son los que hicieron el cover de Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. Sí. Creo que hicieron sí. Hicieron un remake entero de este Ahora te puedes marchar de Luis Miguel. Qué loco. Pero eso. la locura es que sea en español. Que sea un remake eh, plano por plano uh -huh. del video original. A eso no me acuerdo. Sí, sí, es, Tal cual. Así ah, vamos. a recrear este video. Y tienen una El que lo canta, tiene una peluca súper este, exagerada. rubia. Ok. Pero. Pero se me hace súper random. Sí, qué random. Probablemente es porque el K-pop tiene una cantidad de seguidores. Latinoamericana, Muchísimo. muy grande, sí, muy muy pues muy sí. grande. Sí. Y está padre la colaboración. Yo quiero mandarle un beso a una todo amiga todo. que es sí. muy es army, o sea es total army y de que cada que sale algo de ellos, o sea cualquier cosa de merch, cualquier cosa se lo pide y gasta todo su dinero hasta el que no tiene. Jules te mando un besos. Beso. Jules. <laughs> besos Jules. Es muy army, así que, que tu sí. economía se recupere. <laughs> Nos quedamos. Ah, yo tengo un dato que encontré. Uh -huh. Espero haya encontrado una fuente real, pero estuvieron a punto de tener otro nombre. ¿En serio? Estaban dando vueltas entre este Young Nation y. Young Big, de joven. Ajá. Uh -huh. Y Big Boys, creo. Sí, mal Boys. Big Boys. Órale. ¿Sabían que yo BTS pensé que era porque, por behind the scenes? ¿En serio? Seguro mucha gente le pasó. Yo, porque... O sea, yo pensé que el nombre era como de, ah, pues nos llamamos. Eh, Detrás de cámaras. Ajá. Tiene sentido, porque va, va totalmente claro. conmigo. El... Pero significa Bang Tan Son John Dan. Espero no estar masacrando esto. Entonces, B de Bang, T de Tan y S de Son John Dan. Que significa Boy Scouts a prueba de balas. Órale. Qué curioso, ¿no? Qué loco. Qué loco que con dos palabras dices todo eso. <risa> sí, sí. <risa> Voy a de balas. Wow. Y este, pues también ahorita los chavos están como muy desaparecidos, ¿verdad? Porque están en su ¿En servicio. En su servicio militar. En el servicio militar. Qué, ¿Qué loco eso. O sea, qué loco tener que parar todo en lo que está pasando en tu carrera porque pues tienes que hacer tu deber. Y ahora sí que las leyes de cada país. O sea. Sí, qué fuerte. Porque eh, Corea del Sur es un país que vive en una constante amenaza por Corea del Norte, sí. que es un país súper bélico, es un país pues, que, que tiene un régimen como bastante de repente extremista respecto a, a, a sus leyes mm. y yeah. tiene sentido que los jóvenes del país, si eres el vecino, tal cual, si estás en pleito con tu vecino, es de... ¿Y ahora alguien ¿quién? tiene que pelear por sí, el país, pues qué fuerte. sí, 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 quién lo va a hacer ay, 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 pues y qué chaves. fuerte porque sí les, o sea, les, les, va muy bien y están en un momento de su carrera muy padre y muy importante. John Cook acaba de sacar su disco solista y se tuvo que ir a eso, o sea, qué fuerte. ¿Cómo se llama el dueto que tiene John Cook con Charlie Puth, mi amor? Eh, eh, I can see you over here, I can see you over there. Eh, no me acuerdo. Se llama Switch, no, no es es no. Esa es otra, esa es otra. Sí, esa es la otra de Charlie Puth, I que también me encanta. God. Que por cierto me encanta lo no que, es, que está haciendo John Cook. Algo así como... Over Left, and right. Left and right. Qué increíble, qué increíble John Cook, ¿eh? O sea, y es muy talentoso. Son muy talentosos todos. Está impresionante cómo... Es, es muy loco ver este... No estamos acostumbrados acá que las bandas sean de tantos integrantes eso y funciona muy bien además que cada demás, que tiene un ¿eh? rol muy específico y hay, hay unos demás ¿sí? sí de que son 10, o sea o más 12 sí sí sí, sí, sí. es como a... si fuera este um, banda machos sí sí ándale ah, toda la toda el... todo el sí. todo y es todo muy el loco el como ahí. tienen su o sea unos son más raperos otros más bailarín otros más cantante está interesante Pero siento que hay varias cosas en las en las bandas de K-pop que es el estilo de vestirse porque es muy específico y muy cool o sea, uh -huh. o sea son muy cool en cómo se visten luego cómo bailan o sea las curios de K-pop son excelente bueno a mí me encanta ese estilo y el tema de la sincronía Uf. Uf. o sea como que parte de la estética es que se vea estúpidamente bien sincronizado uh -huh. mi sueño muy es bien. hacer videoclips como lo hacen en K-pop los videoclips del K-pop lo que Le hacen estos chicos o sea, BTS, la cada cada video que saca BTS es impresionante, impresionante. Bueno, yo hice un casting una vez para pertenecer a una banda de K-pop. Ahora, quiero que me expliques hey, mmm. cómo puedes ser pop coreano Sería, siendo mexicano. hace sí, sí. en México. ¿Sí? Te, te la creo si le pones en pop porque es mexicano, pero inspirado en. Claro, claro, claro. Te hubieran puesto en pop, claro. Te hubieran puesto en pop. Pero esa era ¿Y la salió? Tira... Claro que no, pero grabamos la canción. La canción estaba cool. No me acuerdo del todo cómo iba, pero recuerdo ir a, a un estudio donde creo que grababa Rayleigh. Una cosa así. Era, era un estudio así muy profe. bien. Ajá. Mm -hmm. Y la canción sonaba muy bien eh, y éramos creo que cinco cinco chavos chavos okay. porque todavía era joven yo. Y nos llevaron. Eres, eres joven. Nos llevaron una junta en Saytrack, que es como una de las Agencias de management de, de artistas musicales más importante, sino uh -huh. que la más importante de México. Uh -huh. Y eh, recuerdo que nos dijo el mero mero de ahí: A ver, como pinches niños pendejos, uh -huh. ¿a qué te dedicas tú? ¿Qué haces en la vida? Y yo, pues soy actor de teatro, he hecho televisión, bla, bla, bla. Ok, ¿estás dispuesto a dejar todo por cinco años? Y yo, uh, ¿cómo? Me dijo, sí. Cinco años en los que probablemente los primeros dos, tres no va a haber nada. El dinero va a estar complicado, este, o sea, tal cual nos dijeron va a ser apostarle con toda tu vida a esto. Este es tu proyecto. Y si no es tu sueño, pues. Y fue como. Quiero. Dijo, ¿estás dispuesto? Sí. Y no le, no, no, no. Nos dejó a todos con la misma pregunta. Dijo, no, no la tienen que contestar. Solo ahí piénsame. se las dejo y me voy. ¿no? Ajá, quiero que se me vayan a sus lentamente. casas. Me retiro lentamente. Así es. Voy a dejar esta bomba aquí y me voy. Como cuando te echas un pedo en un elevador. Así ah, me quedé yo en el elevador atrapado con la pestilencia del. Claro que no estoy dispuesto no. porque no es mi proyecto. Es el proyecto de alguien más, algo que alguien más pensó y ideó con letras, con ya imagínate pues, aparte no, que no funcione. Sí. Claro. Qué fuerte. O sea, a mí me, me llegó a pasar también un par de veces de propuestas de bandas en las que yo también me empecé a dar cuenta que yo no iba a tener cero, íbamos a tener cero decisión creativa, eh, no era armado al 100 por nosotros, que donde tú hables todos los integrantes, pues cuando no, los, no te eliges entre ustedes y dices, uy, es que hay alguien que ah, ah, va a crear que el, la calidad o que no quede como uno quiere y terminé diciendo no acaso te propusieron estar en una banda mexicana muy importante que era como un One Direction mexicano ah era? sí sí cuando estaban empezando a armar claro eso no estaban todavía nadie de los integrantes que sí estuvo yo dije que no es verdad y porque como yo en estaba... dos ocasiones no o sea como dos rondas sí dos rondas fueron y yo dije que no porque cuando me doy cuenta que en primera, también yo ya estaba pensando en hacer algo mío solo. Y estamos hablando de CD9. Sí. <laughs> no, porque al final funcionó muy bien. Ese muy, proyecto funcionó muy bien. Muy, y son muy buenos. A mí me gustan. Eh, Sus los proyectos, proyectos solistas son muy buenos, los chicos. Saludos, abrazos. Eh, Alan de, era de ahí, ¿no? Sí, Alan. Me cae muy bien. Eh, y, y Along también. Y Along, sí, qué chistoso que tiene. No, Alan lugar, y Along. Y Along. Eh, lo Los lo loco es que yo en mi cabeza ya, ya tenía ganas de algo solista, ya venía de, de muchos elencos, de cantar en grupo y yo ya no quería. Pues no era mi tirada ya, ¿sabes? Pues sí, pues también decisión muy propia. Bueno, de bueno, 9 eh, qué curioso, hablando de grupos donde son muchos, ¿por qué nueve? ¿Eran seis? ¿O cinco? Creo que alguna vez lo supe, pero no me acuerdo cuál fue el dato. ¿Sí? Bueno, nueve es por otra cosa, seguro. Sí, es por otra cosa. Déjenoslo ahí, pero les hubiera gustado ver... Nueve integrantes de CD 9 Bueno, es interesante no, es que, pregunta. Es que querían hacer nueve CDs. ¿En ah, serio? ¿sí? ¿No? Pero muy buen, muy bien buscado. Claro que no. Bueno, a diferencia de nosotros que nos ofrecieron un proyecto que ya era hecho y que no era nuestro, no era creado por nosotros. En este y eran caso. dos letras y un número también. Claro. <laughs> sí. En ah, este pero caso. De otro. No, no, no. En este caso, BTS sí es algo muy construido de ellos, de cero, de que es como su compañía, su bebé. Mm. Y eso es muy loco porque todo lo que han logrado de verdad ha sido con esa pasión de que aman el proyecto que han creado juntos. No, y pues que les rindió muchos frutos. También cuando muchos. ves que le está yendo bien a eso, que de, de plano dijiste, dejo todo y durante quién sabe cuántos años esto es mi apuesta. Uh -huh. Uh -huh. Y te vuelves el grupo, con el ARMY, con este, sí. este precedente además de... Uh, Globalizar el K-Pop. Sí. sí. Y lo que wow. se me hace muy interesante que, que, que crean estas bandas, que lo, lo ha hecho BTS varios años, que a diferencia de las bandas que vemos en Estados Unidos, en Latinoamérica, ellos, aunque hayan seguido invirtiéndole todo su tiempo a su banda, aún así en el Inter han sacado discos solistas uh -huh. y mil proyectos, que no sé cómo le hacen porque el tiempo es muy demandante y aún así lo logran y cosa que luego vemos en otras bandas que es como no es imposible que saques tu proyecto de solista porque tú estás en la banda y es como ellos no ellos lo han hecho han hecho lo que quieren o por lo que sabemos detrás qué no sabemos detrás pero qué padre que han logrado mantener eso a esos dos lados como de ah yo soy más rapero y quiero sacar mi disco full rap pero también en la banda y lo han logrado y eso es súper admirable sabes y en cuanto al tema del del <laughs> porque se me fue del servicio militar sí um, es muy curioso eh, que para las carreras solistas no pudieron frenar BTS. O sea, es como tengo BTS y saco esto y continuamos. Pero para el servicio militar, adiós. Y se fueron despidiendo como uno por uno. Uno por uno. Sí. Porque son 18 meses los que tienen que estar allá, ¿no? Y ya el 12 de junio del, de este año eh, sale de su servicio el primero de ellos. Qué fuerte. O oh, no. El sí. primero fue Jean. Sí. sí. Uh -huh. Y de hecho, de lo que estuvimos investigando, sí se intentó que haya una especie de excepción. Uh -huh. Y no se pudo. Lo que sí se pudo hacer es lo de la edad. Sí, porque pueden hacer el servicio hasta los 30 años. Ajá, como una excepción en especial, que se los aguanten hasta los 30. ¿Cuántos años tienen? Sí, con ¿Reina? 30 años. Se uh -huh. ah. ven chavitos. ¿Sí? ¿Sí? <laughs> tienen perfil listo, que edad? se comen años. Tienen sí, nuestra edad. Sí, somos jovencitos. Claro. O bien, son... bien jovencitos. Oye, pero sí, mucha energía, mucha mu mucha juventud. Y uno de ellos Suga se unió al servicio militar, pero como trabajador social, porque tiene un problema en el hombro izquierdo y pues no va a tener que estar en una base militar. La va a tener como más más tranquilita. Sí, y qué bueno, porque imagínate estar lesionado y luego con esos entrenamientos tan fuertes. No, y con el bullying que luego sucede. El ambiente ahí debe ser Horrible, ¿no? Sí, Mi, yo tuve un primo, no tuve, o sea, tengo un primo, pero lo dije así porque eh, dejó el, la milicia, pues. Pero en Francia, uh -huh. se metió al ejército. Ok. Y, o sea, me contó cosas que estaban súper heavy, pero también me contó que hay una cosa que se crea como de, de equipo muy cañón uh -huh. con, los, con tus compañeros, o sea, como de. Cuando están en los entrenamientos así super heavy de que subiendo no sé una montaña estoy inventando eh, pero algo así o sea ayudas al otro al que se está cayendo y ya se está ya no se puede ni levantar o lo haga, o sea como que se cree eso muy bonito y ya le dejó recuerdos como muy ajá muy así muy vulnerables de, de eso de hacer equipo con otros. Tengo un amigo eh, Fer Cuautle, saluditos, que protagoniza una película que se llama Heroico que trata como de todos los abusos que hay en el ejército. Híjole. O sea, como de, de, de eh, cosas muy, muy violentas que suceden. Todo lo que debe haber. ¿no? Sí. Porque además, Ay. si estás en este régimen de gritos, eh, castigos, violencia, golpes, resistencia, pues está muy fácil que se genere algo. Lo mismo entre compañeros. Pues, pues esperemos que, que, que en su bien. situación sea mucho mejor de lo que estamos pensando. Claro. de los niños de BTS. Sí, ojalá que no. Ojalá que sí, ellos es que estén son viviendo también ecos culturales distintas también exacto. otra mentalidad sí pero ha habido muchos casos de idols que sí sufren de bullying sí sufren de maltrato este en, el, en el, la milicia así es en, en durante su servicio militar. militar y este hubo uno de ellos que no no de BTS eh, un idol que pues lo empezaron a acosar muchísimo y él pidió o más bien decidieron ponerlo en un cuarto separado ah, y entonces lo empezaron a atacar porque por qué tenía privilegios eh, y, entonces, y le fue peor yo creo y le fue mucho peor ay, y no, el pobre no. pues sí la pasó fatal ay no qué, ¿Qué duro um, bueno en solo el transcurso de 2013 hasta 2021 han sacado 235 canciones ¿Qué? Y discos, aquí estoy viendo la línea del tiempo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 discos. ¿Cómo? Yo no lo puedo creer. Yo conozco como, la verdad, ¿eh? O sea, no soy conocedora. Wow. Como. ¿Cinco canciones? O sea, no sé. <laughs> yo menos, sí. yo menos. Pero también hay nichos, ¿no? O sea, claro. hay cosas claro. que uno no creería que a la gente le apasionan y que le vuelven loco. Y aparte ellos hicieron no solo, ya después de que pues toda su discobre, discografía y todo, hay como una red social, ¿no? Que es como de ellos. De verdad. ¿no? Algo así, no. o, es como un, creo que es una página, me lo había explicado Jules, de la, de la que les hablaba, eh, en donde hay lives, pero ahí en esa plataforma de ellos. Wow. No, no recuerdo el nombre, creo que hasta lo decía aquí. Eh, pero bueno, es una plataforma de ellos. Ah, Be Live. Eso. Sí. Claro, claro. Porque ahí tienen este un programa como de variedades que se llama Run BTS. Uh -huh. Y es, eh, es Es un programa en el que cumplen con misiones, hacen desafíos y ganan Ajá. premios, y si no, les ponen castigos y tal. También Ajá. eso, tienen muchos programas a la par de su música, de diferentes, es? de reality ¿Y tienen, show. De... Vieron que cada quien tiene su como su monito. Ajá, como un su, sticker. Monito. Ajá. Y venden un montón de peluches de eso, un montón. Hay wow. una, una cantidad de merch. El branding es gigante. Sí. O sea, ya hay maquillaje, ya hay lo que quieras. Pero lo, quieras. lo de los stickers me encantó porque ellos los dibujaron. ¿Sí? Son o sea, basados en dibujos de ellos. Eso está padrísimo. Está muy cool. Eso está muy los bonito. Estos. Sí. Y sí. el dibujo de uno de ellos también me, 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 me dio cosita. Resulta que había uno que al principio lo obligaban a usar una máscara. Sí. Una máscara a uno, es, ¿a uno eh, de ellos, j Hope, j -Hope, j -Hope sí. Ah, sí. Y su monito eh, es una ardilla. Sí, este, ya sé cuál. Entonces cuenta la historia, o sea, él, él cuenta la historia de la ardilla y dice eh, que su personaje se llama Mang y hace mucho tiempo en una villa había una ardilla que quería ser bailarín, pero le faltaba confianza. Hmm. El pequeño Mang va a buscar a un mentor y este es quien le da la máscara. En el 2023, Mang se saca la máscara de caballo y le revela al mundo que en realidad es una ardilla. ¡Qué bonito! Ay. Y entonces, pues sí, ahí está su monito ardilla. Es una ardilla con, más, con máscara de, de, caballo. de caballo. Está sí. precioso. Mi favorito eh, creo que es Cookie, de John Cook. El de Jungkook está de que es un conejito. Es un conejito ¿no? con, con la oreja así doblada. Uy, a mí me encanta Tata. Aunque Mang Tata. me encanta. ¿eh? A mí mi favorito thai. es Cookie. ¿Cookie? ¿También? Sí. No, a mí, Tai, que es como un corazonzote con una bocota, está, Mi padre, sí. Está muy cool. Con un cuerpecitito, ¿ya lo viste? El dibujo original. Sí, está, sí, está muy cool. cool. Una cabezota de corazón. Me encanta. Está muy cool. Están todos muy originales. Muy originales. Y en cuanto al tema de hoy, creo que explorar este tema de dejar todo por algo más me parece que tiene mucha carnita. Para es bien o comer. para mal. Para bien o para mal. Sí, 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 claro. Y a veces por decisión propia o a veces, uh -huh. porque... o a veces porque... no está en tus manos directamente. ¿Cómo? Un, como lo que hablábamos de porque tu país así lo requiere o lo, sí. lo pide. ¿A ustedes les ha pasado que por algo que no está en sus manos tienen que dejar absolutamente todo? La verdad no. No, sí. Ah. Tú te mudaste. Ah. Ya, ya, ya. Pero por algo que no está en mis manos, o pues sea, como el cambio que... de trabajo de mi papá. Exactamente. Ah, claro, sí, sí, sí. Ah, sí. Claro, no lo había pensado así. Uh -huh. Pero sí, eh, dejar mis amigos que tenía aquí en la Ciudad de México, porque nos fuimos a Puebla cuando yo tenía siete años, eh, nos fuimos cinco años y es eso, dejar amigos, dejar familia, eh, todo porque el trabajo de mi papá así lo requería y nos fuimos. Y ustedes sí. que son como tan, tan cercanos a tu familia. Y sobre todo mi a mi familia tus... del lado de mi mamá. Uh -huh. O sea, así éramos pegados. Mi abuelita le dio una depresión literal cuando, de verdad. Sí, cuando nos fuimos. Era, éramos su compañía de, de cada fin de semana por lo menos. Uh -huh. eh, pero sí, sí es cierto. O sea, ahí lo dejamos todo. Y es volver a empezar un poco porque es volver a hacer nuevos amigos, acostumbrarte a la escuela. Yo me acuerdo, le estaba contando a Jorge el otro día que vomité enfrente de todo el salón. ¡Oh! como de por un día de muchos nervios de que me empezó a dar como un ataque de ansiedad pero no lo reconocía así cuando era niña claro de no saber dónde estaba mi mamá porque mi mamá tomaba aeróbics que lo lo daba a la escuela también a, a las mamás eh, y según yo no la había visto en el salón donde siempre se lo daban y nada vomité así en frente de, de todo el salón cuando oh. llegué recién llegada qué fuerte de nervios de ansiedad ajá. Yo toda la vida viví en, en Mérida hasta ah. los 17, ¿no? Que me tuve que ir para el reality. Eh, pero creo que ahorita estoy por enfrentarme a algo que me da cosita. Mm. Estoy por irme cuatro meses por chamba a, a Bogotá y, y me encanta la cultura colombiana, O sea, siento sí. que mexicanos y colombianos, y colombianos hacemos un súper, súper clic. Los colombianos siento que son todavía más amables que los mexicanos. Ah, ¿sí, te sí, o sea, a, ambas culturas son súper agradables, súper divertidas, eh, pero siento que... Y como calurosas, ¿no? Como... Ajá, siento que el mexicano es más desmadroso ¿Sí? uh -huh. y el colombiano es más amable. Ok. Ay, qué loco. Okay. Puede ser. Lo Yo los veo ver. desmadrosos también a ellos. ¿eh? No, también, okay. mucho. Ahorita en el vuelo este que les conté en el episodio de. ¿Cuál fue el episodio? El de los juegos de mesa. Sí. Eh, uh -huh. Cuento de una experiencia que tuve en un avión uh -huh. y la gente que empezaba a gritar eran los colombianos. Claro. O sea, como que ellos tenían una cosa como más vale madrista de, ah, sáquenos de aquí, no queremos <laughs> estar en el avión. Eh, pero cuando vas, por ejemplo, al McDonald's. Uh -huh. Nosotros nos, no, nos reíamos porque sentíamos que era como hablar con un personaje de Disney. Hola, ¿cómo estás? Ah, claro. ¿Y qué más? El servicio. Y, qué vas a querer? Así. y era así como qué sonrisa, amabilidad, alegre. Sí, me ven claro. muy bien los, colombianos. Sí, a sí, los sí. colombianos. Pero bueno, me da mucho miedo eh, que ahorita tengo que dejar todo aquí. No, es para siempre, son solo cuatro meses pero venía de un momento en mi vida en el que me sentía me siento tan cómodo en mi casa claro. tan contento con el espacio me sentado porque además es primera vez en mucho tiempo que me dedico a hacer que mi casa sí, realmente se sienta ya. como un hogar. Sí. Se sienta como un hogar. Ay, qué difícil eso. Como, a ver, estos cuadritos, esta decoración, ¿por qué no compramos esto aquí? ¿Por qué no movemos esto acá? Hay que pintar esto, hay que poner una repisa, la, la, la maceta de esto, hay que, claro. hay que buscar la planta. Oh. Le, le dediqué mucho a eso eh, a principio de año, uh -huh. porque llegué a la conclusión de que en lugar de ponerme... 37 mil propósitos nuevos, uh -huh. tenía que mejor hacer las cosas que tenía pendientes. Claro, sí. sí. Decidí iniciar el año así. Ay, qué bien. Entonces hice una lista de pendientes. Ya. No de sueños mágicos. Pa... No, uh -huh. pendientes. ¿Qué, ¿Qué no has hecho? Y decidí utilizar mi motivación de principio de año para completar esa lista, que completé prácticamente toda. Sí. ¿Sí? Y mucho de esa lista era... Bueno, pero qué padre que casi la completaste toda. Casi, casi. Y mucho de la lista era La casa. Qué padre. Entonces, ahora que me voy, oh, soltar es que me siento más en mi hogar que nunca. Eh, y que pues estaba en Mentiras, que es una obra que me oh, encanta. Sí. Y estábamos por empezar una temporada de desde cero, que solo... Y veías a tus amigos de no sé qué, bla, bla, bla supongo, mm. ¿no? También. Sí, sí, como que estaba en un momento... Pero a veces salirte de tu zona como de confort también hace bien, que me pasó. También. Eh, ajá, hace bien los cambios, hace bien. Sí, totalmente. Y cuando vuelvas lo vas a apreciar más todavía lo que tenías acá. Sí, totalmente, porque también me sentía como ya en lo mismo desde hace un rato. Claro. claro. Y yo sí creo que no pueden entrar cosas nuevas si no hay espacio para que entren las cosas nuevas. Total. Sí. A mí me ha pasado mezcla, mezcla de las dos cosas que les han pasado a ustedes. Yo también desde chico me, me mudé mucho porque tan trabajo mi papá, o sea que sí Guadalajara, México, Cuernavaca, Guadalajara y luego yo cuando empecé en esto México otra vez. Un poco me fue preparando para mi carrera porque mi carrera también lo, lo hice mucho uh -huh. y un poco me malacostumbró porque me hice muy fan de, de eso ¿Es de desconectarte por un tiempo uh -huh. y empezar algo de cero. Es muy loco, puede ser ner raro, te puede dar nervios, puedes intimidar. Pero a mí me encanta. O sea, a mí sí me gusta hacer esos cambios. Va con también. mi personalidad también. Pero también uno que me dolió mucho, que se parece mucho a lo que te pasó a ti, es que el, cuando yo viví en Los Ángeles, fue el primer año, fue muy difícil uh -huh. en esto de la adaptación, cambio también cultural, porque hay una cuestión social que no funciona igual que en México. Entonces, todo el primer año, la única gente con la que yo me cruzaba era gente de trabajo. Uh -huh. Eso era muy difícil. Todo ese proceso y después ya el tercer año que por fin nos sentíamos en un hogar, teníamos un círculo de amigos que hace la ciudad completamente distinta y mucho más disfrutable, el hecho de tener que regresarnos porque, por dinero, literal, porque fue un año muy difícil, donde todo, todo lo que había, todos los proyectos se cayeron, todo valió madres. Tener sí, que quitar, o sea, justamente ya estábamos en un lugar muy cómodos, ya teníamos rutina, ya teníamos amigos, todo. Nos fuimos obligados también. Nos fuimos obligados. Aunque ya estábamos viviendo más porcentaje de tiempo Ya estábamos más México tiempo acá, que pero como que seguíamos yendo, se seguía. Y seguíamos pagando, que ese es el también problema. También eso. Me acuerdo. Pagando sí. de gratis. Pagando. Sea, la sí. verdad sí fue obligado, pero porque fue para. Pero ya bien. no se pudo pagar, porque todo lo que venía no pasó, entonces ya no había dinero, entonces fue como, bueno, bye, deja todo porque no puedes. Esta carrera es difícil. Porque no te alcanza. Y es, es fuerte. Chale. A mí eh, me pasó también, como sí. en, en una escala mucho menor, uh -huh. como el decidir dejar de hacer cosas como normales para tu edad por algo extra. Uh -huh. Curiosamente, en mi vida fue dar catecismo. <laughs> ah. Muy, muy curiosamente. Y. Cada semana cuando santa. Cuando era más chico. Sí, cuando entre los 15 y 17 años, yo iba todos los sábados a dar catecismo a un pueblito en mm -hmm. Yucatán. Sí, me acuerdo que me decías, sí. Y cada semana santa nos quedábamos toda la semana en el pueblo eh, oh. para hacer pues, las actividades de Semana Santa ahí, ¿no? Claro. Yeah. Y sí, si era curioso que todo el mundo se iba a la playa, todo el mundo pues, estaba de vacaciones, se iban aquí, se iban allá, o es sábado, estás con tus amigos haciendo nada uh -huh. y ahí pues sí fue una decisión de pues sacrifico mi sábado para ir a esta otra actividad que me llena que me hace sentir importante oh, sí, a la gente. creía sí, 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 ya que entiendo, estaba entiendo. ayudando a la gente porque la verdad es que era una locura y lo voy a denunciar aquí nosotros llegamos como colonizadores blancos. ¿Es en serio? A dar catecismo en un pueblo donde ya había catequistas. No. Qué fuerte. Personas de la comunidad. Ya lo hacían. Ya tenían ese puesto. De hecho, hasta seguro sintieron feíto. Totalmente, y nosotros lo sabíamos. Y había ahí como un pique que nosotros sentíamos de los catequistas de este techan saludos catequistas de techan de verdad eh, una disculpa yo no tenía idea de lo que estaba haciendo ahora lo veo y entiendo la gravedad del asunto y de este que estábamos tomando un lugar que no nos correspondía y pasa mucho pasa mucho esto en estos grupos religiosos que pues, los niños fresas llegan como a colonizar estos, eh, esta, estas comunidades, mm. como a, les vamos a decir cómo se hacen las cosas, les vamos a, a, a dar el mensaje y lo, y lo que tiene que ser, y hay como, pues sí, eh, hay mucha hipocresía después, sí. porque llegas sí. a hablar de, de la igualdad y de este... El amor al prójimo. De la humildad. Y el puro hecho de que estés ahí ya contradice todo. Sí, eso. y llegas en un carrazo. Claro. Entonces, ¿como qué fue? es esto? Sí. Entonces, eh, bueno, disculpen, sí. <laughs> pero fue un momento en el que por algo que en ese momento yo creía que estaba bien, que ojo, por supuesto que te deja mil cosas positivas, claro, eh, te deja el, el pensar en el otro, que ahí no estábamos pensando tan tan en el otro, mm. no estábamos sí. quedando como muy en la superficie. Uh -huh. Eh, pero pues sí, piensas en los demás estás en un grupo en, en un, con un grupo de gente que pues está intentando ser mejor persona ¿no? Uh -huh. aunque de repente tus acciones no, accidentalmente sí. no lo logren, pero había la intención, entonces ahí es donde digo, ok, bien que los jóvenes se junten a hacer cosas que con una buena guía puedan ser mucho más provechosas que lo que mi grupo en específico hizo uh -huh. Muy bien, muy bien por eso. <laughs> wow. Gran reflexión. Gran reflexión. <laughs> Una reflexión intensa, ruda. Este, ¿qué pasa cuando tienes que dejar un proyecto por otro? Uy, qué Ay. difícil. Decisiones tan difíciles. A mí me pasó, pero ni siquiera fue dejar un proyecto por otro. Bueno, sí, pero voy a llamarle al otro proyecto La vida. Algo personal, ajá. <laughs> eh, porque a veces también tu familia es un proyecto, tu pareja es un proyecto. Eh, o incluso tu, o sea, ja, tu, tu casa es un proyecto, te das de cuenta. Yo viví tantos años en Argentina, o sea, bueno, cinco, ¿no? Pero yo no tenía nada. Yo un día hice, hice consciente de que yo no tenía nada en Argentina más que mi trabajo. Solo mi trabajo. No tenía mi casa con los muebles que yo quería. No tenía eh, a mi perra junto a mí porque la iba a dejar sola todos los días si me la llevaba a Argentina conmigo. La tenía mis papás. Jorge estaba lejos, o sea, ya cuando él se fue, Jorge estaba lejos. Era como de, solo estoy aquí por mi trabajo y me va muy bien y estoy ahorrando y me siento bien, pero estaba con una, como en una zona de confort, con el mismo personaje, con hermoso, o sea, muy agradecida por todo, pero en un lugar muy cómodo eh, y dejé ese proyecto que fue Junior Express por mi vida personal, básicamente que era otro proyecto muy importante para mí. Claro. Mi casa, mi relación, mi familia, mi cosas que también me hacían falta a mí, o sea, no me estaba llenando estar sola allá. No sola porque tenía muchos amigos, pero ajá, se entiende, ¿no? En el culo del mundo. Exactamente. <laughs> 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 que amo el culo del mundo, amo Argentina. Bro. Obvio, amamos el culo del mundo. <laughs> sí, fui muy feliz allá, o sea, y de hecho Quiero volver, pero... Arriba los culos. <risa> <risa> pero sí, sí fue muy difícil. Y lo dejé por eso y me acuerdo que cuando se lo dije por primera vez a los productores y así fue de que, no, dale, luego te casás, no sé qué. La... Y yo así de, no, es que de verdad, o sea, entiéndanme, de verdad, o sea, quiero volver a mi vida privada, a mi vida personal. Eh, y ya, me fui y... Hice la mitad de esa temporada y luego se hizo otra donde ya él no estuve. Claro. Y esa fue la última, ¿no? Eh, sí. O sea, digamos sí, que terminé. solo no estuviste en una temporada. Sí. Uh -huh. so. Se acabó por mí. <risa> <risa> Nos fuimos las mexicanas y se acabó. Porque también sí. Mariana se fue. Ah. Dejar proyectos por otros también fue, es, es difícil. Es difícil dejar proyectos por otros. No solo por la cuestión de, de esta pregunta que te haces, estaré tomando la decisión correcta, uh -huh. sino por. Pues ya no ser parte. A mí me pasó, bueno, con la campana me, me pasó. La serie que estábamos haciendo, yo ya no pude hacer la segunda temporada por Violeta. Y sí, o sea, estoy... O sea, sí me, enca me encantó la decisión, pero sí se sentía feo ya no ser ¿Cómo? parte del grupo. Volví a hacer la participación en un episodio que era el primer episodio donde explicaba por qué mi personaje se iba. Y pues yo ya no era parte, porque ustedes ya habían grabado un montón. A mí me ha tocado... Eh me ha tocado sí tener que decidir entre uno y otro y sí. pues es una apuesta no porque sí. realmente no sabes qué va a pasar con ninguno y es una corazonada y por supuesto que he tomado malas decisiones por supuesto que ha, visto, ha habido que es como hubiera hecho el otro proyecto sí sí de por sí. qué por qué no agarré yo siento que eso no o sea siento que siempre ha sido lo, lo que mejor como okay sí sí y al final de todo se puede aprender. O sea, bueno. que, que, que no sea el mejor proyecto o que hayas dejado algo que parecía estar mejor, pues no significa que no va a venir algo después. Bueno, espérate. Claro. No nos vayamos tan, o sea, tan lejos. La pandemia nos obligó a todos a dejar todo. Sí, mm. claro. Y no estaban en nuestras manos para nada. Nos obligó, pero así de que es que no, no hay manera. Dejar la vida como nuestra, era. En muchas, en muchas profesiones, ¿no? En todas. Pero en la nuestra. Que es, depende de que la gente vaya, o de que haya público, o de que, o de que el set esté lleno de personas, o lo que sea. Estuvo así. en Sí, no, había nada, no existía eso de, bueno, hacemos home office. Pues no, no hay nada. Nada. No. Súbete TikToks y a ver cómo te va. Es el home office. Es el home cosa, office, ¿Cómo? pero lo peor de todo es que no era, o sea, no era algo que te daba mucho a menos que a ver si pega. Claro, a ver y si a pega. Ver. pega. Y además fue en una época en la que las, las este, empresas no estaban invirtiéndole a TikTok. No. No. O sea, ahí todavía... Estaba muy verde, muy verde. Muy, todavía no se acostumbraba sí. que te paguen por hacer una campaña en TikTok. Qué locura, ¿no? Estamos hablando... Lo que vivimos. Pareciera de la prehistoria y fue hace cuatro años. También eso es muy fuerte. ¿no? ¿En qué momento pasaron cuatro años? Cuatro años. ¿En qué momento? Yo no sé. Y me, ahí me empezó, sí, a deprimir un poco. Como que digo, ¿y luego? Sí, siento que siento, estoy viejito. Yo, o sea, yo siento que, de hecho... Mis últimos 20 los viví en pandemia y me dio mucho coraje. Fue Mi como, cumpleaños 30 fue en pandemia. Yo 28, 29, viví, o sea, fue como. ¿Y luego? Me dio coraje porque tenía el plan para, esa, para ese cumpleaños. Para el 30. Sí, de unos 15 años. ¿Sabes que yo también lo quería hacer? Sí. Sí, y todavía estaba la colita de que no mucho. Bueno, no sé, y aparte tú sabes como nosotros. Se encerraron en como el... locos sí. sí mucho. Entonces, yo también quería hacer mis 15 en mis 30. Oh. Te lo juro, y con vestidazo y todo. Sí, yo también con vestidazo. ¿De lo voy a hacer no tanto, pero lo voy a hacer. Quería bailar un vals, quería hacerlo Todo, todo, todo es madre. Capaz que para los 35. Yo hacer Madrid, en una de esas. Para los 35. Para los 35. Para los 35. oye sí. que nos tienes un juego. Les tengo una dinámica, Ajá. una dinámica. A ver, para, volviendo a, a BTS y a ARMY, aquí los que sean ARMY, que estén escuchando o viendo esto, van a ser mis cómplices. Ah, ok. Les voy a dar Oops. datos curiosos, interesantes, sobre los integrantes de BTS. Okay. Y ustedes tienen que decidir si es verdadero o falso. No. Aquí dice que Jimin es cáncer, de este signo cáncer. ¿Verdadero o falso? No, oh, Jorge. ¿Verdadero? ¿Verdadero? Falso, es Libra. ¡Ay, Dios! No. Empezamos bien. Eh, dato curioso. RM aprendió a uh, inglés. Una de las maneras de aprender inglés fue viendo Friends. ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero. ¿Verdadero? ¡Pum, pum! Está bien. Me Otro. Gusta, me cae bien. <laughs> Yo aprendí japonés un unagi. Unagi Unagi so una, una, ¿sí es japonés, ¿verdad? <laughs> creo que sí Vi es ambidiestro Ambi ¿Otra vez cómo? Vi es ambidiestro <laughs> O sea, el, el, el integrante vi Ajá, es ambidiestro Ambidiestro Ah, uh, no Verdadero Es verdadero mm, Sí es ambidiestro, mira. fíjate Morales. O sea, queda autógrafos así es. Mira, puede dar autógrafos ¿eh? Es el que más rápido firma así autógrafos <laughs> <laughs> ¡Qué estupidez Ajá, Luego el nombre RM uh -huh. es por Rap Monster. ¿Verdadero o falso? Falso. Pues no creo que sea de que Rodrigo Méndez, así que Yes. Verdadero. Falso, verdadero. Es verdadero. Rap ah. Monster. Ay. Sí. Perdón, 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 Army. Otra, rápida. RM A RM no le gusta leer. Falso. Falso. Es falso. O sea, es, tiene? ¿Tiene, es un mega nerd del, del, del. de la lectura. Le ama, o sea, ama, ama leer. Pues tiene, tiene sentido porque cuando rapeas, en Bogotá, en, digo, en Colombia el otro día, sí. llegó un rapero a, rapea, a hacernos como un, una improvisación de Ajá. los que estábamos en la mesa. Ajá. Qué impresionante que... vivido. Sí, son cañones. Muy, muy, muy... Y, no, y agarran cosas del momento, de ti, de Al, de tu Player, de, de lo que sea... Ajá, ajá sí, es así. Es impresionante. Últimas dos. Oh, ¿Cuánto tiempo? Ok. El papá de Jay Hope es un nadador profesional. ¿Verdadero? 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 No, es un maestro de literatura. <risa> 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 Última. ¿Qué se le ocurre decir? Última. <laughs> John Cook le tiene una extraña fobia a los microondas. ¿Verdadero? Verdadero. Es verdadero. Wow. Siente y se que llama Young Le dan, cook? le dan ah, <laughs> <laughs> Young Cook, no, pero es que está bien porque él prefiere cocinar como ah, se debe. Como se se debe no, cook. No que él quiere cook. Sí. Es un muchacho joven que cocina Young Cook. ¿Y puedes elaborar <laughs> en por qué le da miedo eso? Le, le causa ansiedad pensar que esas cosas, esas cosas pueden explotar un día. A ver. Ay, bueno, lo entiendo. Yo, ¿Sí? yo le prendo Eso. y me alejo. Te ah. <laughs> <laughs> lo juro, te lo juro. <laughs> Sí, le hago, sí le hago como Tik No, pero eso cuando echas aceite, cuando echas algo a freír que le haces. No, no, que no. luego las mamás es como de, no, ¿y tú así de cómo? ¿Has visto ese TikTok? Yo, yo hice uno un y le fue muy bien. Ay, Jorge. Rosa, y... En mi pandemia fue uno de los que sí pegó. <laughs> Ay, pero pues, bueno saben que queremos que pegue este podcast claro que sí <laughs> ayúdanos, así que <laughs> ayúdanos, por favor. a los de a la gente que es army denle mucho cariño amor denos ustedes su punto de vista sus también sus datos curiosos que deben tener muchos más y su calificación para, para el verdadero falso yo creo que les fue bien yo creo que sí les fue bastante bien lo intuimos ahí bastante sí, bien. sí bastante bien yo, bastante yo le tengo miedo, miedo al army un poco pero. no la... se les quiere avisamos pero las quiero las quiero o sea, y no, admiro vamos a decir... admiro mucho mucho ese, ese army no y lo entendemos el mm -hmm. talento que tienen estas personas es impresionante hubo eh, una vez que ayudaron a reunir creo que un millón de dólares algo así para el army ayudó para a eso black lives matter sí, sí así, así que sí. bravo army hermoso fandom hermoso y bueno, gracias. No, gente buena. Gracias, los queremos leer. Queremos sus likes, sus comentarios, suscríbanse, porfa. Recuerden escucharnos en donde les gusta escuchar podcast, en, en el app de Euforia, en Apple Podcast, en Spotify o que nos veamos aquí en YouTube, ya sea en la comunidad de Trendsetter Studios en Latinoamérica o la comunidad de Estados Unidos, Euforia. Claro que yes. Les amamos. Les amamos. Bye.